una casa del carrer de Ticià, va ser l'habitatge durant un temps del pare del modernisme literari castellà. Aquesta història va passar aquí. Estamos en la calle Tiziano, número 16, del barrio de Penitents, frente a la casa donde vivió entre el año 12 y el año 14 del siglo XX el padre de la modernidad de las letras castellanas. Estamos hablando de Rubén Darío, un poeta nicaragüense que desde su primer libro, Azul, un libro que impresionó muchísimo, de poesía y prosa conjuntamente, marcó la dirección más importante del modernismo español y hispanoamericano. Rubén ejerció durante su vida de periodista y la primera vez que viene a Barcelona, que no es la primera vez que viene a España, es a finales del año 98, muy a finales, en los últimos días. Viene como corresponsal del gran periódico bonaerense La Nación a escribir una serie de crónicas sobre España después de la pérdida de las colonias. Y la primera crónica es Barcelona, una crónica espléndida donde queda fascinado, le parece Barcelona una ciudad que emerge, que está en la modernidad, él siempre como modelo París. De ahí ya se ve que él ha entablado una buena sintonía con el modernismo, especialmente con Santiago Rusiñol. Él evidentemente observó desde el principio la potencia del catalanismo, la modernidad del catalanismo, la vinculación de las letras catalanas con el concepto de nación. Rubén tiene contacto con otros intelectuales, incluso con Eugeni d'Ors, que le admira profundamente. La poesía en castellano, antes de Rubén y después de Rubén, son diferentes. Digamos que Rubén es el padre de la modernidad y sin Rubén no hubiese existido el primer Juan Ramón Jiménez ni el primer Antonio Machado. Rubén tiene también una influencia más larga y que va hasta Federico García Lorca o Vicente Aleixandre. La prosa de Rubén también es una prosa que luego influirá en Valle Inclán. Por otro lado, hay un aspecto que quizá está demasiado olvidado, que es Rubén periodista, Rubén peregrino por toda Europa. Y esas crónicas son también muy modernas. Prácticamente vivió, además de la carrera diplomática, del periodismo. Él viene a Barcelona porque es una ciudad que le parece muy cosmopolita, mucho más cosmopolita que Madrid, siempre le pareció así, que él lo veía como retiro, como un poco de sosiego para sus andanzas en los cafés y demás, porque Rubén está ya claramente en una fase muy alta del alcoholismo. Una vida desordenada, una vida que pretendió encauzar en varios momentos, pero siempre la suerte le fue desgraciada, y el refugio de la literatura, en el sentido más amplio. Barcelona sosiego, Barcelona una casa de payés, un huerto, pero él, donde los escritores catalanes le conocen, pues, es en el Continental, en el Suís, en la Maison d'Orgue. La importancia de Rubén es que cambia el ritmo de la prosa y de la poesía en castellano por un poder innato, un dominio innato de la palabra, pero también por una serie de influencias que él recibe y de las que no es menor la influencia del modernismo y de las diversas corrientes del modernismo catalán. Como decía Alexandre Plana, un gran crítico del noucentisme, Rubén Darío es la orquesta total.